sota, se viene la idea, la pregunta tiene cuadro y va a meter el signo Juárez, esa no tiene bandera y va a poner bandera Osano, Osano ya va al segundo de la Le pegó por arriba de esta. Lo hace deliberado el pase de Estigarribia, sabes que esperaba yo Freddy de Manolo, alguna pirueta, que quiere decir que él ya ha acomodado dentro del área, ya marca el pase pero no corrió el 10, mayo cero, no fue preciso el pase del jugador de lateral que fue derecho, 29 de cero, Colón de Mendoza 2011, y justo tuvo fecha libre el equipo de Meridiano, así esa fue la última, hay que decir que en esta categoría juega, sensación de que puede pasar algo, marca el pase pero no corrió el 10, no fue preciso el pase del jugador de lateral quitado por los caballeros, Osmar Galeano. Porta a Charlie Oroso en el 2011 había seguido primera vez conjunto de Figari y esa fue la última vez porque genera esa sensación de que puede pasar algo más en esa zona para el conjunto. Profundiza, está habilitado, corre caballero, bandera, jugador Cornel, Víctor Cornel, no levantó, entonces seguía todo, está sentido Lozano, el portero Marcos Lozano, de capitán Figari, lo tocó Marcos Caballero, entonces cerca habrá pelota, era el jugador Coronel, Víctor Coronel, habrá servicio que va a corresponder al equipo de capitán Figari, el ariete de Emiliano. Posición adelantada no había, Mutia acusa un toque, el arquero Lozano, vamos a tener una imagen más de cerca, un toquecito en el tobillo izquierdo del arquero. Pasa que el arquero no quiso rechazar, esperó que el ariete de Emiliano, aquí no lanza, busca la salida que corresponde al capitán Figari, que gana el partido 1-0 con el tanto, deja Berlis Ortiz, Marcos Lozano se queda con el balón. 25 del partido. Pelota para Jiménez. Corre, la salida que va a corresponder. Aquí lo lanza. Marcos. A buscar a Blas. Lozano. Sale el puerto de la pelota. Rechazando el balón arriba. Deja buscando a Estigarribia para que el portero. Marcos Lozano se queda con el balón. Las acciones. Hay pelota para Jiménez, corre González, pero no puede alcanzar Blas, Marcos, si bien la distancia al encuentro de la pelota, rechazando el balón arriba, buscando a Marcos Ortiz, siempre genera alguna que otra complicación, no se pudo acomodar que tiene en esta última, Blas González, Rodrigo Jaquet es el encargado de las pelotas para los hilos del partido, si bien la distancia en cuanto al resultado es corta, llega hasta línea de fondo y mete para atrás, siempre genera alguna que otra complicación, no se pudo acomodar en esta última, Rodrigo Jaquet en el cuadro de Emiliano. Jaquet, Mauricio Jaquet, quiero va quedándose con el balón. Y así como Cristian Palacios es el dueño de las pelotas quietas en el equipo de capitán Figari, es Rodrigo Jaquet en el cuadro de Emiliano. Te comentan su sector, Mauricio, ya hay resignación por parte del banco. Oh!
Arco. Bye.
¡Rápido, caramba! ¡Gol! ¡Dale, Carlos! ¡Gol! Thank you.
Thank you.